Es mi primer arro y la verdad que esta caza me ha sorprendido muchísimo, me ha encantado. El terreno es un poco duro porque aparte vas haciendo mucho ruido. Se complica un poquito más, pero es una caza súper divertida y me lo he pasado genial. Podemos quitar un poco de metro, pero va a ser mucho riesgo porque es que va a quedar bien tumbado. Hay 4 o 5, ¿eh? Está por aquí, el cerro ese, que lo vamos a quitar por unos 30 metros así.
bien, seca. Dios. Bien, mira, si te has caído, ¿eh? Buah, chaval. Estás un poco nerviosa, ¿no? Sí. Y veía que no se nos ponía de lado. Es que subía de culo. Claro, y la estaba viendo. Y no daba el costado, ¿eh? No. Hasta que ha querido darle. Y la tiró en el momento justo al costado porque ahí donde estaba ya, ya si volcaba. Se pasa para allá y vuelca, se sube del orto a sierra y ya no la vemos. Además, que la hora que es, ya subía nada. Yo, es que cuando ha echado a andar ya que se volcaba, he dicho, ¿es ahora o no? No, ha sido el momento justo. Sí. Muy bien. Vamos para allá. Qué alegría. Dios. Y encima un tirascazo, ¿eh? Sí. 2.30, ¿no? Sí. Bueno, hay que subir por allá. Sí, señor. Qué bonita, ¿eh? Sí. Y qué bien mata. La verdad es que yo no me lo esperaba tan suave. Parecía que tenía el pelo como más duro y la verdad es que es muy suave, ¿eh? Pues hemos localizado un grupito de 4 o 5 hembras, las hemos localizado a unos 700 metros, hemos empezado a hacer la entrada, la verdad que el aire iba en círculos y se nos estaba poniendo complicado, nos hemos conseguido quedar a 230 metros más o menos, no podíamos meternos más porque ya estaban nerviosas e intranquilas y la verdad que ha sido un lance espectacular y nada, estoy muy contenta aquí el resultado. Con los amigos de JJ Gómez Caza, que siempre es un placer cazar con ellos. Y nada, vamos a sacar la carne, que nosotros aprovechamos la carne de caza, que es muy rica, y vamos a darnos prisa porque se nos mete la noche.